No, hay muchas, pero mira, te voy a citar dos que para mí son, bueno, varias que son para mí muy, muy, muy determinantes, inclusive que me acompañan hasta el día de hoy. 1989, ese fue un año muy complejo para Colombia. 1989 fue un año donde tuvimos el pico de la violencia de los carteles de la droga contra instituciones democráticas y de justicia en Colombia. En 1989 mataron sucesivamente a Carlos Mauro Hoyos en agosto del 89, a Valdemar Frangín Quintero, que era el coronel de la Policía Departamental de Antioquia, y por supuesto a Luis Carlos Galán. Yo recuerdo mucho mi clase de obligaciones y de negocios jurídicos de ese año, tercer año de derecho. Estábamos en el auditorio principal, en el bloque D. Y estábamos todo el tercer año de derecho ahí. Nuestro profesor era William Namen, de esa clase. William Namen Vargas, de negocio jurídico. Y William, el día anterior habían matado a uno de los magistrados de la sala penal. Creo que era el magistrado Vázquez Borda, si no mal no recuerdo. Y llegó y nos dijo: es imposible dar clase con lo que está pasando en Colombia. O sea, ustedes son una generación joven que va a recibir el país. Y esto que está pasando es que tienen que darse cuenta, porque yo creo que él llegó conmocionado de lo que estaba pasando y nosotros estábamos como una burbuja. O sea, vivíamos en la universidad como una especie de burbuja. Recuerden que no había celulares, no había internet. Todo era papel con fotocopias y conversado o por radio y televisión. Eso era lo que había. Y ese día, ahí nació la semilla de la Marcha del Silencio, en 1989. Y el externado fue protagonista de esa marcha. En la plazoleta de la universidad nos juntamos todos los estudiantes para salir por la avenida 26 hasta el cementerio central. Y el detonante de todo eso fue el asesinato de Luis Carlos Galán. Entonces, yo recuerdo ese episodio muy puntual de la importancia digamos, de no acostumbrarnos a las cosas malas y no perder la capacidad de asombro nunca. Y eso pasó en el 89 en el externado. Entonces, cuando yo me pregunto a un ingeniero de la universidad, la primera que me sale es esa, 1989. Me sale otra que me acuerdo perfectamente como si fuera ayer y que además me duele mucho porque uno de mis mejores amigos en la universidad, que era muy inquieto, se le dio porque tenemos que fundar un periódico en la Facultad de Derecho y sacamos como tres ediciones. Y la primera entrevista que hicimos se la hicimos a Bernardo Jaramillo Osa. Un par de semanas antes de que lo mataran en el puente aéreo en Bogotá. Hicimos la entrevista y fuimos a hablar con él porque estábamos hablando justamente del tema de violencia en política y él pertenecía, era precandidato presidencial de la UPN. Y fuimos a entrevistarlo, me acuerdo, en una casa en Teusaquillo y fuimos un grupo, fuimos tres estudiantes. Y mi compañero que hizo la entrevista murió hace un año de cáncer en la Florida. Y eso fue antes, eso fue en la pandemia, pero él cumplió 50 años antes de la pandemia. Y la semana antes de que decretara la pandemia y que viniera el lockdown, el encierro a nivel global, yo fui a visitarlo a Miami por sus 50 años. Y nos acordamos él y yo de esa anécdota. Y te acuerdas cómo estábamos en la universidad, hicimos esto y nos fuimos a entrevistar a Bernardo Jaramillo, que era el presidente de la UP. Entonces, mis años de universidad, yo los relato como años más allá de lo académico, años intensos que fueron para Colombia. Y a nosotros nos sirvió como juventud en ese momento para soñar con que el país siempre puede ser mejor y que estaba en la responsabilidad nuestra, sigue estando, por supuesto, en manos de todos, en manos de ustedes también, que las cosas salgan bien en el país. Desde mis años de universidad yo lo disfruté mucho, no solamente en lo académico, en tener y gozar mis años de estudio, pero además fueron en el externado prácticamente un ambiente de mucha efervescencia, de mucha crítica a lo que estaba pasando alrededor. Mis abuelos hizo parte de las primeras promociones del externado porque hacía parte de lo que llamaban el Olimpo Radical, que era un sector muy liberal a comienzos del finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que es un poquito el momento en que nace el externado. Mi bisabuela estudió allá, mi hermano mayor también, y en par mi papá es médico de la Nacional, que ya murió. Mi papá estudió medicina en la Nacional.
Y yo recuerdo que cuando estaba en el último año de bachillerato, tenía que presentarme a universidades, estaba en Santa Marta, y dije, bueno, voy a buscar universidades, pensaba en medicina, pensé en derecho, y cuando pensé en derecho, le estoy pensando esto, y mi papá me dijo, si le gusta derecho, es el externado, no lo piense dos veces. Y mi hermano venía egresado de allá, y mi hermano me dijo, no, vamos, yo te acompaño, te llevo para que saques el formato de inscripción y te presentes a la universidad. Y efectivamente, digamos, ha sido como una especie como de yo no diría de tradición, sonaría raro, pero ese espíritu que deja el externado sembrado, yo creo que uno en mi casa por lo menos yo lo alcancé a recoger. Esa de las cosas bonitas que tiene el externado y la sigue teniendo, y en mi época era todavía mucho más, bueno, siempre ha sido relevante, esa oportunidad de permitir a los estudiantes hacer parte del consejo directivo de la universidad, compartir con los profesores, tener en el consejo directivo, pues, tenía yo en esa época al frente, tuve primero a Carlos Restrepo Piedradita y luego a Fernando Inestrosa, y compartir con ellos, por lo menos tener un foro donde pudiéramos desahogar un poco el ángulo que vivíamos los estudiantes, fue muy formativo también para mí, en mucho. Y hice parte de ese consejo entre el año 90 y 91, efectivamente, el cuarto o quinto año de Derecho, mis últimos 2 años hice parte del consejo estudiantil. Y recuerdo mucho en esos años también tuvimos el asesinato de Enrique León Murtra, que había sido mi profesor de Economía General y de Economía Colombiana en segundo año de Derecho. Y recuerdo como estudiante me tocó dar las palabras en la plazoleta, Baldomero Sonín Cano, dar las palabras a nombre de los estudiantes por el asesinato de un profesor que era para todos muy, muy respetado, muy querido, como era Enrique Lobo. Y tengo esos recuerdos también tristes, como te digo, seguir viendo todo lo que nos pasó entre 1986 y 1991, que fueron años muy críticos para el país y para el externado. Y déjame darte una anécdota, Ángela. Yo la primera vez que fui al externado fue en 1985, en noviembre. Y estaba en la universidad el día de la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Y pude ver en ese día en la universidad lo que eso significó. Yo era un estudiante de provincia. Yo venía de un colegio de clase media de Santa Marta. Y llegar a ver eso en la universidad, o sea, llegar ese día a la universidad, ver lo que pasó. Y ver y escuchar a los estudiantes y en lo que pasaba, porque es que sonaban las bombas en Palacio y desde el mezanine frente a la biblioteca se veía perfectamente la columna de humo del Palacio de Justicia. Obviamente no estaban los bloques que están hoy, los bloques nuevos, porque eso era el parqueadero occidental del externado. Pero esto estoy hablando de un estudiante de provincia de 17 años parado en el mezanine de un edificio que me parecía gigantesco porque yo venía de un pueblo. Entonces me paro en el mezanine y suenan las bombas ahí mismo. Realmente fue un choque y casi una aproximación real a lo que estaba pasando en Colombia, porque en provincia en esa época, uno en Santa Marta vivió una vida muy ingenua. O sea, y Bogotá era una cosa que se veía en televisión 20 minutos a blanco y negro en un noticiero. Era como otro país distinto. Nosotros vivíamos en un mundo distinto. Tiempo y espacio distinto, y llegar a Bogotá fue como un sacudón a la realidad ese día en la universidad. A mí nunca se me olvida, son como esas cosas que le quedan a uno marcadas de por vida. A mí me dio clase el profesor Inestrosa el primer semestre del segundo año de Derecho, en Derecho Romano. Pero él ese año lo nombraron embajador en el Vaticano y se fue. Ese año fue nombrado embajador en el Vaticano. Él regresa de rector nuevamente a recuperar, digamos, su posición como rector y profesor cuando ya yo estaba en cuarto año de Derecho. O sea, me tocó una relación con él, además, en el consejo directivo de la universidad. Y a veces los consejos directivos terminaban muy tarde, a las 10 de la noche, 11 de la noche, y era una época compleja. De unos estudiantes salir caminando por la calle 12 a buscar la buseta a la décima o a la quinta, así que pues ya era inseguro Bogotá, o sea, no es nada nuevo que le esté diciendo a ti, Ángela, de los caribes que no conocen. El profesor Inestrosa me ofrecía el chance siempre, o sea, muchas veces salí con él y me llevaba en su carro manejando él mismo, en las épocas más difíciles de la violencia en Colombia,
y me iba con él en el carro, salíamos, me acuerdo, salíamos de la oficina de él, bajábamos, cruzábamos el puentecito al parqueadero donde él parqueaba siempre su carro, que tenía un Volkswagen Scirocco color azul y lo manejaba a toda velocidad por la circunvalar. Y entonces, eso es imposible que pase hoy, pero imagínate esto para un estudiante de derecho de provincia, como el caso mío, gozar de poder conversar con una persona como Fernando Inestrosa en el carro y hablar de todo. Y hablábamos de los viajes de él y me hablaba de la política, del entorno. Y entonces logré tener una relación con él que a mi juicio fue muy formativa por el consejo que siempre brindaba el profesor Inestrosa. Siempre tenía una frase para resumir situaciones, ¿no? Entonces uno como que lucubraba y mucha prosa en la cabeza y él de pronto sacaba una frase y con eso cerraba todo. Concluía y decía uno cómo no lo entendía antes. Yo casi que yo diría, si uno pensara en las fábulas de Esopo, la moraleja de la fábula de Esopo era la frase de Fernando Inestrosa. Siempre tenía el cierre de cualquier cosa. Y bueno, adquirí un hábito. Mi hábito fue que cada vez que yo iba a cambiar de trabajo o iba a tomar una decisión radical en mi vida sobre mi vida laboral o mis expectativas, iba donde él a pedirle consejo. Entonces fui en el año 94 a decirle que quería ser candidato al Consejo de Santa Marta. Y yo le digo, a mí me gusta la política. Le dije, y entonces me dijo, perfecto, se va a lanzar. Pero se compromete conmigo que se gradúa. Yo le dije, regreso y me gradúo. Porque suspendí todo por irme a hacer política. Pues, sí, y regresé claro. En abril del 95 con todo listo para graduarme. Y entonces yo estaba en la secretaría de la universidad con doña Ruby, terminando de entregar los papeles y lo que me faltaba para preparar el grado. Y saliendo me lo encontré a él en el pasillo. Y le dije, rector, quiero decirle, ya soy electo concejal, era presidente del Consejo de Santa Marta, tenía 25, 26 años. Y me dijo, ¿y el grado? Le dije, no, vengo a decirle que ya tengo todo listo y me voy a graduar. Yo lo gradúo personalmente. Le digo, yo lo gradúo personalmente. Y efectivamente así fue. Él me graduó personalmente en su oficina. Estuvimos en una privada con mi papá, que estaba muy enfermo, además murió a los pocos meses mi papá, que era amigo de él también. Se conocían, habían compartían mucho de pensamiento liberal. Y por allá me quedó esa foto de mi papá con él y yo, y fue una ceremonia esa que me quedó en el corazón. Luego cada año volvía y lo visitaba por alguna razón. Por cambio de puesto, por consejo. Siempre. Siempre que iba a tomar alguna decisión. Me fui para Europa un año, entonces me fui antes de irme a Europa, fui y lo visité, le dije, voy a hacer esto, ¿qué opinas? Me dio un par de recomendaciones, luego volvía. La última vez que hablé con él de esto fue cuando me nombraron ministro de Comercio, Industria y Turismo. Entonces el presidente Santos me ofreció el ministerio por allá como el 7 de julio del año 2010. Entonces, inmediatamente que lo hizo público, llamé al rector, le dije, necesito hablar con usted. Me dijo, no, ya me imagino, ya yo acepté. Entonces me fui a hablar con él en la rectoría. Él venía del trance de su enfermedad, de su recuperación de cáncer, pero me fui y hablé con él personalmente. Y bueno, fue un día muy bonito. Y a los pocos meses de estar yo ahí, me llamó para decirme que necesitaba hablar conmigo. Y le dije, claro, voy a la oficina. Y no me dejó ir a la rectoría a visitarlo, sino que él quería ir a mi oficina. Y dije, pero ¿cómo va a ir usted hasta...? Yo, a pesar de que yo era ministro de Comercio, yo lo seguía, me seguía sintiendo pupilo de él y yo me veía a sí mismo como alumno y yo lo veía a él como el rector y el profesor. Yo nunca me veía, pero claro, nunca me vi como una autoridad y todo esto, y tengo que recibirlo acá en la oficina. Pero bueno, él no quiso sino ir a mi oficina. Y efectivamente allá lo recibí y hablamos de los temas de Colombia, hablamos de los temas de la eficiencia de los mercados y el Código de Comercio. Y hablamos de una cantidad de temas que él quería hablarme, de cómo él veía hacia adelante eso. Y después fuimos a otro evento con ocasión de los 40 años de la Facultad de Turismo, porque él había sido el rector que propuso la creación de la Facultad de Turismo visionariamente. La segunda facultad en América Latina, después de la de Monterrey, era la Facultad de Turismo del Externado, y celebramos esos 40 años de la facultad con él. Entonces me quedó siempre una relación con él muy, muy intensa, y siempre lo recuerdo con mucha gratitud por sus consejos, por su compañía. Y con Hernando pasó una cosa también muy, muy singular. Es que Hernando fue compañero de mi hermano José Ignacio en la Universidad de la Facultad de Derecho. Muy buenos amigos. Y yo siempre tenía el nombre de Hernando en la cabeza por esa razón.
Y ahí me tocó el secretario general, me tocó Manuel Cubides, el profesor, que fue quien firmó mi acta de grado, la firmó el secretario Manuel Cubides. Y con Hernando, pues lo veía siempre como monitor, como asistente, como profesor en su inicio, en finales de los 80, comienzo de los 90. Pero siempre una persona que veíamos con admiración por la, digamos, por el respeto profesional que todo el mundo le tenía a él dentro de la Facultad de Derecho. Me alegró muchísimo su elección como rector. Creo que esa transición que se hizo entre Juan Carlos Henao y él fue fabulosa para la universidad y para todos. Juan Carlos hizo un gran trabajo también. También fue mi profesor de Derecho Extracontractual. Yo fui la primera promoción de Juan Carlos Henao en responsabilidad extracontractual del Estado. Y me alegró mucho la llegada de Hernando como rector. Yo creo que la universidad, más allá de la calidad académica o de la, por supuesto, de la responsabilidad académica que tienen con los estudiantes, hay un ambiente que la universidad forma en un espíritu que es a la vez crítico y tolerante, que es a la vez de libertad, pero también de responsabilidad. Y yo creo que uno en la vida comienza a valorar esa lección que es casi que de cocción lenta en los 5 o 6 años que uno está en la universidad. Y yo creo que al final del día, más que el título y los conocimientos académicos que son útiles, lo que al final del día le queda a uno es una siembra de principios y valores que se convierten al final del día en brújula en la vida personal y profesional de uno. Por lo menos yo siento que eso fue lo que la universidad me dejó. Yo me acuerdo obviamente de algunos conceptos jurídicos que aprendí en 1986 o en el 88, en mis clases de Derecho Romano con la profesora Emilcin González de Cancino, o mis clases de Derecho Penal con el profesor Antonio José Cancino. O sea, tengo los recuerdos muy vivos de mis profesores y de sus lecciones. Por ejemplo, de Juan Carlos Esguerra, que fue mi profesor de Derecho Administrativo. Y después fuimos compañeros, él y yo, de gabinete. Él como ministro de gabinete. De Justicia, yo de Ministro de Comercio. Y siempre tomaba el pelo y le decía, si digo algo mal es su culpa, porque usted fue mi profesor. Decía, es culpa suya porque fue mal alumno. Entonces, claro. Siempre estábamos ahí con cosas en esto. Digo, más allá de lo académico, lo cierto es que la universidad lo forma uno en principios y valores. O termina un proceso de formación, de alguna manera, en la universidad. Yo siento que cualquiera de los que hemos tenido responsabilidades en el sector privado, sector público, al final del día lo que hemos tratado es de usar bien esa brújula que nos entregaron en el Cernado. No, yo lo que creo es que primero tienen que sintonizar bien cuál es su vocación y tratar de emplearse a fondo en ella. O sea, si la vocación es servicio público, entréguense y abracen esa causa, si es el servicio público, con pasión, yo diría con dedicación, con entrega. Y yo creo que cada quien tiene que identificar cuál es su vocación. Aquí yo no tendría role models o este es el tipo de ruta que debe seguir. Yo creo que cada quien tiene que como internamente entender cuál es realmente su vocación. Yo por lo menos siempre he pensado que mi vocación es servicio público. Yo puedo ir a un cargo del sector privado, probablemente no tenga ninguna satisfacción ahí. Entonces yo creo que es importante entenderse uno mismo hacia adentro, cuál es mi vocación, dónde creo yo que puedo servir a la sociedad mejor. Sea en el sector privado, sea en filantropía, sea en el gobierno, y entender bien la vocación. Y aprovechar los años de universidad para entender bien cuál es la vocación y tratar de alinear eso con la vocación. Por eso a veces cuando pasa que a veces uno es estudiante y dice, no sé si esta es mi carrera o no, si debo cambiar o no. Yo creo que esas preguntas internas son válidas y uno tiene que responderlas constantemente, si estoy en lo que quiero hacer, y tratar de alinear bien eso. Creo que eso, yo estoy dando de responder la pregunta con base en mis años de estudiante, porque yo me lo pregunté varias veces, yo sé que es esto lo que quiero, y yo creo que esa pregunta es válida. Yo creo que filosofar, que es hacerse preguntas, eso es filosofía, hacerse preguntas. Yo creo que uno deja muchos años en la universidad para hacerse preguntas y tratar de responderlas en esos años. Más que aprender textos, creo que lo que trata es hacerse preguntas y respondérselas a uno mismo. Y luego yo creo que terminando esos años maravillosos que es la universidad, que es un privilegio
poder compartir con grupos diversos de gente de distinto origen, provincias, no sé, pensamiento, y uno termina como permeándose de todo lo que está alrededor. Yo creo que es clave cuando uno está en los años de universidad tratar de abrir lo más posible la mente y el espíritu para recibir lo bueno de todos. Porque el estar metido en un salón de clases con gente que viene de distinta formación o sesgos o estudios, lo que sea, le ayuda a uno mucho como persona a mejorar. Y eso lo aprendí yo mucho cuando llegué al externado. Yo venía, como te digo, de un colegio de provincia, de todos éramos relativamente todos costeños, todos samarios, mitad mujeres y mitad hombres, porque finalmente mi colegio era mixto, para mí no era ningún choque, llegaron a una universidad. A veces le pasaba a muchos de mis colegas que venían de colegios masculinos o femeninos y les daba como cierto temor a interactuar porque no sabían cómo. Pues yo estudié todo el tiempo en colegio mixto, y un colegio de clase media de Santa Marta. Y me acuerdo de haber llegado y me parecía natural armar grupos con mujeres y trabajar con mujeres. Entonces lo aprendí tempranamente en el externado. Hice muy buenas amigas ahí en la universidad y muy buenos amigos. Y creo que gente de todas partes. Yo nunca en mi vida había conocido a nadie de Pasto. Mi primer pastuso lo conocí, y pastusa lo conocí en mi facultad de Derecho. Entonces yo creo que cuando uno llega a la universidad, eso es un valor importante en la universidad del externado, es su diversidad. Pues ahora que levantaron la bandera hace poco, me dio mucho orgullo. Porque al final del día, de eso se trata. Se trata de reconocer ese espacio como un espacio que representa toda Colombia. Y uno en la práctica lo que está viviendo en la universidad es eso. Es poder entender la diversidad y poder aprender de tolerancia y poder ejercer responsablemente la libertad. Y eso es lo que trata la universidad al final del día. Sí, hay muchas aproximaciones al desafío de la pandemia, pero voy a tratar de usar una que para mí en lo personal es la que desde CAF más me interesa. La primera, tenemos claro que lo que pasó con la pandemia en general es un problema de la relación del hombre con la naturaleza. El problema de la pandemia es esencialmente eso. Nosotros hemos cruzado unos umbrales que no debimos haber cruzado. Nos hemos acercado tanto y eliminado tanto la biodiversidad en el planeta que hemos comenzado a generar este tipo de problemas que lo vienen advirtiendo los científicos de hace más de 15 o 20 años, que esto nos iba a pasar. La pandemia es un evento que a todos nos cogió por sorpresa, a los gobiernos, a las empresas, a los hogares. Pero esto ya estaba advertido por la ciencia. Está advertido por la ciencia porque la forma como hemos interactuado hombre y naturaleza, sobre todo en el siglo XX, ha sido la más equivocada. Hemos tenido victorias en unas cosas y hemos tenido grandes retrocesos en otras. Yo creo que el principal problema es la relación hombre con naturaleza o de la especie humana con la naturaleza. Yo comenzaré diciendo eso. Y a partir de ahí viene el problema del COVID y sigue el de cambio climático en el que estábamos discutiendo ahorita en Glasgow. Y sigue uno peor todavía, que es la destrucción de biodiversidad. Entonces, cuando uno está en un banco de desarrollo como este, que nuestra función es ayudar a financiar el desarrollo en la región, yo lo que le transmito al equipo hace 2 meses cuando me reúno con ellos por primera vez es, mi preocupación es que este banco tiene que moverse en dirección a lo que puede descarrilar definitivamente América Latina y el Caribe, que es justamente esta relación del hombre con la naturaleza. Entonces tenemos que ver cómo reposicionamos mejor esa relación y ayudamos a los gobiernos, la sociedad y al sector privado a reposicionar mejor esa relación nuestra con la naturaleza. Esa sería como la primera gran reflexión. Ya en lo práctico, ahorita, nuestro trabajo más reciente ha sido ayudar a los países en sus sistemas sanitarios, proveer financiamiento para comprar las vacunas, proveer financiamiento para mejorar el sistema hospitalario. Y hay una factura que no hemos pagado y que va a ser, para mi juicio, una de las más costosas. Y es que tenemos 145 millones de jóvenes en América Latina por fuera del sistema educativo. Eso nunca lo hemos visto en América Latina con la intensidad que lo estamos viendo en estos últimos 20 meses. Entonces, esa factura, aquí en el banco la estamos discutiendo mucho de cómo vamos a hacer para, y hay que utilizar tecnología, digitalización, para poder resolver el problema de estos 20 meses en que los jóvenes, niños y jóvenes de América Latina, desde México hasta Argentina, han quedado durante meses enteros sin ningún tipo de acceso a la educación. Y peor aún, con una gran inequidad, porque una buena parte de los jóvenes de América Latina y el Caribe, o una parte importante de esos jóvenes,
pudo ir a los colegios privados y pudo tener educación durante 20 meses. Es decir, si nosotros veníamos en una situación previo a la pandemia de inequidad, la pandemia ha generado un aumento en la grieta de inequidad. Es decir, es casi como una ruptura de dos caminos que se han abierto en América Latina, que si nosotros no cerramos rápidamente eso ahora, la grieta de inequidad va a crecer en los próximos 10 años de manera dramática. Es decir, va a haber unos latinoamericanos que van a poder crecer rápidamente, van a poder conectarse con el mundo, y un bloque muy grande que no lo va a poder hacer si nosotros no cerramos ahorita esa brecha que tenemos en educación. Y luego viene otra reflexión adicional, producto mismo de la pandemia, que nos obliga a pensar en lo de cambio climático y lo de biodiversidad que estaba mencionando anteriormente. Los gobiernos tenemos, América Latina no es la región que más contamina, pero sí es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Y por lo menos, yo diría 10 o de 12 países de la región están entre los 20 que más impacto van a recibir por cuenta del cambio climático. Colombia no escapa de ello, por ejemplo. Recientemente salió un mapa de calor, un mapa de intensidad de las zonas donde puede ser más difícil vivir en los próximos 50, 60 años si seguimos como vamos. Y Colombia tiene prácticamente 40% del territorio en esa intensidad. Si no, tenemos que movernos rápido al mundo de la mitigación y al mundo de la adaptación al cambio climático. Y luego viene el tema de biodiversidad. 57% de biodiversidad mundial está en América Latina y el Caribe. Y la biodiversidad, hay que imaginarse la que cualquier organismo vivo que haya hoy en el planeta es producto de una cadena de evolución de 3.500 años. Eso es cualquier organismo vivo que haya en el planeta. Y estamos en un ciclo de 50 años para ver extinción masiva. Es decir, nosotros mismos estamos provocando esto que llaman ahora los científicos el antropoceno, que es un cambio radical en el planeta producto de la acción humana. No es un meteorito, por eso daba gracia hace unos días la cuña de televisión del dinosaurio entrando a Naciones Unidas. ¡Qué belleza! A ellos les cayó el meteorito, pero a nosotros no. A nosotros lo que nos cayó fue nuestra irresponsabilidad. Entonces yo creo que cuando uno está parado en un banco como este, en un banco de desarrollo, nuestra función es tratar de ayudar a corregir el rumbo, y en eso estamos acá. Justamente hoy yo estoy en Brasilia y voy a estar en Sao Paulo mañana y luego en Asunción. El trabajo con el equipo interno está yendo en esa dirección. Mejorar la relación del hombre con la naturaleza y entender que América Latina necesita sobre todo un financiamiento al desarrollo que vaya en la dirección de proteger a la región, adaptarla al cambio climático y proteger la biodiversidad. En general, en el país, yo no quiero opinar sobre Colombia en el tema electoral, pero simplemente diría una cosa. En general, para la región, que es una región que ha ido moviéndose hacia la democracia siempre está a una elección. Es importante defender los valores democráticos. Yo diría que para nosotros, y lo digo más en lo personal, es fundamental la democracia y la libertad para resolver nuestras diferencias y para tramitar cualquier diferencia. Hay que preservar los valores democráticos. Eso sería mi mensaje general. Pues no puedo ir más allá, infortunadamente.